amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de nuestra Agenda Local, un programa realizado con mucho cariño por parte del equipo de Lautaro Educa Televisión. En esta oportunidad, Alberto Vázquez sale a la cancha y nos cuenta qué hay en la unidad de deportes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que está viendo el programa hoy en día y agradecido que nos haya invitado al programa para hablar un poquito del deporte de la comuna. ¿Te veo contento? Sí, estamos bastante contentos, felices por todo lo que se está haciendo en el deporte de la comuna. Se ha incrementado sin número las opciones, los canales de participación para la comuna, para los deportistas principalmente. Ahora hace poquito también mejorando todo lo que es infraestructura deportiva, que va de la mano con los programas que nosotros estamos desarrollando, así que bastante contento. A propósito de infraestructura, hace un par de días cerraron el gimnasio El Toqui para comenzar con la obra. Así es, estuvimos la semana pasada recién cerrando, entregando simbólicamente a la constructora que se adjudicó la licitación de la remodelación del gimnasio Toqui, donde se va a trabajar en la carpeta del gimnasio, que va a tener un parquet Bronson exportado a Estados Unidos bastante importante, que en la región prácticamente no hay ese tipo de piso. Vamos a tener camarines nuevos, local y visita, vamos a tener una sala de musculación también renovada, ya no se nos va a llover la cancha, ya no se nos va a llover la misma sala de musculación porque se va a cambiar todo lo que es la techumbre del gimnasio. También se va a incorporar en este proyecto una rampa de acceso universal para que la gente pueda acceder sin problema al gimnasio Toqui y ver todo lo que es la parte deportiva, la parte social, cultural, que también se desarrolla, ¿cierto? Todos sabemos, es uno de los principales y emblemáticos, así que nos tiene bastante contentos. Vamos a tener un gimnasio Toqui prácticamente nuevo, pero sin perder la esencia, sin perder la fuerza y la idea de cuando fue creado este gimnasio, que lleva bastantes años y que necesitaba sí o sí más que una manito de gato, sino una remodelación bastante importante, una inversión cerca de 200 millones de pesos que nuestro alcalde trajo gracias a su gestión y que el gobierno regional y obviamente el Ministerio del Deporte nos accedió para poder hacer este tipo de inversiones, que va en directa ayuda de la comunidad. Y no solamente estamos hablando del Toqui, también tengo entendido de que el gimnasio de Villalelbún va a estar nuevo. Así es también. Casi a la par comenzaron los trabajos ahí. Ese gimnasio va a estar más pronto realizado su trabajo porque también se ha cambiado la carpeta, pero no por un piso parquet como el gimnasio Toqui. Son cerca de 300 millones de pesos, que también viene a cambiar casi totalmente la fachada del gimnasio de Villalbún. Es importantísimo que la gente de Villalbún se sienta parte de este proceso, de este gobierno comunal, y Villalbún va a contar con un gimnasio no más allá de 3 meses, donde vamos a estar inaugurando, y va a tener tablero acrílico, o sea, el básquetbol se va a poder jugar también allá en Villalbún, que nos tiene bastante contentos también. Graderías nuevas, fachada nueva, sala de musculación con su kit de maquinaria nuevo también. Entonces, en la parte de infraestructura estamos 10 puntos y de este año va a ser clave para el desarrollo deportivo de la comuna. Y no solamente está en los gimnasios, también está en el estadio. Así es. En el estadio también el diseño ya está siendo aprobado por el Ministerio del Deporte para pasar a estar RS y luego ya buscar el financiamiento definitivo. El parque estadio ya no va a ser un estadio, va a ser parque estadio, que va a reunir muchos canales de participación, va a tener un skate park, va a tener circuito de trote a su interior, va a tener sala de juego, modulares para los más pequeños, para que la gente vaya en coche y pueda, mientras el papá juega, por ejemplo, fútbol, la mamá con el niño están jugando en otra parte, van a haber multicanchas también, aledaña a la cancha número 1, que va a ser totalmente nueva, con pasto natural. Eso también es importante señalar, que no se va a convertir en una cancha sintética, sino se va a mantener el pasto natural, que hoy en día cuesta que verla, ¿cierto?, en la región por un tema climático y de costo. Pero creo que había que hacer el esfuerzo para que el deporte siga aumentando. Estamos trabajando en nuestros programas muy fuertes para que, de la mano con la parte de infraestructura, podamos tener resultados bastante positivos a corto y mediano plazo, como ya lo estamos teniendo. Qué importante es, Alberto, de generar espacios donde pueda compartir la familia. Y me estás mencionando de los programas. ¿Qué programas tiene la unidad de deporte? Mira, nosotros como unidad de deporte estamos manteniendo ya del año pasado bastantes disciplinas, ramas municipales totalmente gratuitas para la comuna, para los deportistas.
donde tenemos una gama importante de deportes, por mencionarte algunos, halterofilia que se mantiene, que es histórico en la comuna, con representantes a nivel sudamericano, boxeo también, que tenemos nuestros campeones chilenos y también latinoamericanos. Incorporamos la natación, que el alcalde vio que era importantísimo tener la natación como semillero, porque teniendo una nadadora seleccionada nacional como Eva Luna Klenner, medallista para nuestro país, era imposible que no contar con una rama municipal donde se saca el semillero para futuros talentos. Entonces, desde el año pasado que estamos en convenio con INEDE para hacer el uso de la piscina temperada durante el año, y en el verano entrenan acá en nuestra piscina. Alberto, disculpa que te interrumpa, pero ¿es cierto que se están haciendo las gestiones necesarias para una piscina? Así es, el alcalde, uno de sus sueños también es tener en la comuna una piscina temperada para estos mismos deportistas, y no solamente para los deportistas. La piscina temperada viene a ser un aspecto social igual que un gimnasio. Nos va a servir para primera infancia, nos va a servir para toda la sociedad escolar, nos va a servir para el colegiado de profesores, nos va a servir para el adulto mayor, para ir a terapia en agua. ¿Qué mejor que en invierno, Rodrigo? Gente que nos está mirando, día de lluvia, frío, irte a meter una piscina temperada aquí mismo, en esta comuna, sin salir de la comuna, sin desplazarte mayormente. No solamente es natación, sino que también tenemos otras disciplinas, como estabas mencionando. ¿Tenemos kayak? También está el kayak, reactivamos el kayak porque el kayak está bastante muerto en la comuna. Mantuvimos al profesor, que es un profesor de excelencia a nivel regional. No por nada, hoy en día INEDE se fijó en nosotros y trajo para acá un CER. Un CER significa que es un centro de entrenamiento regional, para que la gente, los deportistas de la comuna de Lautaro, puedan ir más allá del deporte formativo. Se han incorporado también la gimnasia rítmica, que también es un deporte que está dando muy buenos resultados con la profesora que venía hasta años atrás, pero sin apoyo prácticamente de la municipalidad, más que el recinto deportivo. Tenemos una rama de fútbol bastante importante y bastante potente, comparado a lo que se estaba haciendo años atrás. Tenemos cerca de 150 niños de la comuna, de categoría de la 8 hasta la 14, donde trabajan 2 días a la semana por categoría, con un staff técnico de 4 profesores, que nos ha llevado también a tener buen resultado. El año pasado tuvimos campeones en la liga regional que hicimos como municipio. Creo que es la primera vez que Lautaro se hace cargo de organizar competencias regionales. El año pasado comenzamos con fútbol. A fines de año, o a más tardar desde enero próximo, vamos a contar con una escuela de fútbol también gratuita al otro lado, ¿cierto? En el sector de la cancha La Lupe, que se va a inaugurar prontamente también, y va a contar con una escuela de fútbol gratuita para los niños de ese sector, que muchas veces les cuesta venir al estadio por un tema de lejanía. Hace algunos días el equipo de Lautaro Educa Televisión se traslada hasta el sector rural, donde están entregando implementación deportiva, y no solamente a los varones, también a las mujeres. Así es, contamos con más de 65 equipos de fútbol rural varones, con 12 equipos de fútbol damas, que también señalar que, como decía anteriormente, llevamos la organización de una liga comunal de fútbol femenino, donde nuestro alcalde, cierto, vio la necesidad en estos equipos y en los clubes de mantener y mejorar sus condiciones de juego. Y es por eso que fue en ayuda de ellos y implementó una ayuda a cada equipo que está jugando Liga de Fútbol Rural y Femenino, un conjunto de fútbol de media, tarjetero, silbato para arbitrar sus partidos y un balón de fútbol para cada equipo. Eso sin duda la gente lo ha recibido de muy buena forma, los equipos estaban súper contentos porque es primera vez que se les entrega una ayuda de este tipo, aparte de la subvención municipal, aparte de los proyectos de gobierno regional que se nos vienen también y que estuvimos postulando y trayendo más de 60 millones de pesos, ¿cierto?, a principios de este año del gobierno regional. Entonces es bastante potente, creo yo, Rodrigo, lo que se está haciendo a nivel deportivo. Lautaro está cumpliendo sin duda un rol protagonista a nivel deportivo. Tenemos seleccionados nacionales en varios deportes, seleccionados regionales. Hay un chico ahora que está en la preselección de ciclismo, que está entrenando en Temuco, y lo vamos a ayudar prontamente con lo que él necesita. Y entonces de esa forma nosotros vamos mejorando, vamos ayudando a los deportistas de alto nivel, que obviamente no están acá por razones obvias de condiciones, pero desde el nivel formativo estamos trabajando. Qué importante eso, apoyar a los talentos locales, pero
más allá de estos destacados que tenemos, ¿cuántas personas son las beneficiadas en nuestra comuna con toda la actividad física y las gestiones que se están realizando en deporte? Mira, mencionarte que aquí tenemos que separar. Primero, las ramas municipales de deportiva, que principalmente reúne a niños y jóvenes. Tenemos alrededor de 3.000 personas que son activamente, que realizan actividad física durante la semana. ¿Sí? Luego también viene la Asociación de Fútbol Local, que también se le ha entregado implementación a todo esto, la misma que se está entregando al fútbol rural, aparte de su subvención. Ahí tenemos 10 clubes, son 7 series, estamos hablando de 1.500 personas más que hacen actividad física y deporte toda la semana. Tenemos muchos deportistas, por ejemplo en Pillalbún tenemos un club de trail que tiempo atrás también se hizo un trail en Pillalbún que salió fabuloso, la gente se fue súper contenta y ahora nos vamos a reunir para gestionar y planificar una nueva carrera, pero esta vez por posta y por fecha, acumulando puntos y que se corra entre Pillalbún y Lautaro. Entonces esa va a ser una corrida bastante novedosa para la comuna, pero también es muy potente porque llega gente de todas parte y también llega a familia, y eso es bastante importante. Qué mejor. Alberto, volviendo al gimnasio El Toki, ¿cuánto tiempo va a estar cerrado? Bueno, el gimnasio El Toki va a estar cerrado por lo menos 5 meses, Rodrigo. Contarle a la gente que, bueno, el alcalde también ya lo hizo acá en el Centro Cultural cuando informó de los cierres, las reparaciones que se van a hacer. Contar que el gimnasio, al tener la necesidad de exportar el piso, se demora solamente 3 meses en llegar el piso. Luego, los expertos nos decían que alrededor de un mes tienen que dejar el piso con el clima, el piso se adecue al clima de Lautaro. Algo que yo no tenía en mi registro, ¿ya? Entonces, ellos esperan que el piso absorba la humedad, el frío, el calor, lo que sea, y recién ahí lo van a instalar. Entonces, estamos hablando de que el gimnasio Toki, si todo sale bien y no hay mayor demora, a fines de enero o los primeros días de febrero, justo para nuestro aniversario, vamos a estar inaugurando el nuevo remozado gimnasio Toki de Lautaro. Teniendo en consideración que el gimnasio El Toki va a estar cerrado, ¿dónde podemos encontrar la oficina de la unidad de deporte? Bueno, nos trasladamos ahora al gimnasio Barrio Norte, de ahí vamos a estar operando nuestro centro operativo y vamos a estar provisoriamente ahí hasta que el edificio IDECO esté entregado al operativo, porque ahí ya va a ser definitivamente nuestra oficina, en la esquina ahí al lado, prácticamente al lado del Toki, así que sin ningún tipo de problema o dificultad los vamos a estar atendiendo por mientras el gimnasio Barrio Norte. ¿Qué se viene? Mira, lo que se viene para nuestra comuna principalmente son un par de cosas súper tangibles. Semana atrás tuvimos vacaciones de invierno, ¿cierto? Donde tú también nos acompañaste al Instituto AYEP, donde estuvimos con nuestro alcalde y haciendo una alianza bastante importante, estratégica, para nuestra comuna, para nuestros deportistas. Esperamos que en verano próximo nosotros contar con un grupo de técnicos voluntarios para que venga a la comuna a hacer talleres deportivos gratuitos para la comuna, absorber mayor cantidad de población, absorber mayores cantidades de sectores de la comuna, porque obviamente hasta el momento no estamos dando abasto, sumar más talleres de zumba, por ejemplo, que tenemos mucha demanda, incluso en el sector rural, también queremos abarcar eso se viene nuevo. Lo otro que tenemos que ya planificar la inauguración del Estadio Santa Guadalupe. Ya estamos en conversaciones con Deportes Temuco, vamos a hacer la invitación correspondiente, queremos traer a la U de Conce para que la gente del deporte de la comuna tenga otro tipo de roce deportivo y también la gente que va a ver vea jugadores profesionales o que van a ser profesionales en el futuro. Entonces esa es una de las cosas que se viene. Vamos a tener la actividad, como te decía anteriormente, se viene la Liga Ciudad del Toki en fútbol, Dame Varones, se viene la finalización de las competencias de kayak también a nivel regional e intercomunal. Vamos a tener un encuentro de gimnasia rítmica en nuestra comuna, si Dios quiere. Halterofilia también vamos a tener, un encuentro regional para ir midiendo cómo van nuestros deportistas destacados. Ellos también en septiembre se van a un nacional. Al Nacional que igual estuvieron el año pasado, van a estar de nuevo en un Nacional de menores, donde Lautaro siempre está trayendo medallas, que eso es bastante positivo, sobre todo para los niños, porque los niños, un niño de 9 años, 11 años, que viaje en su deporte que más le gusta, que entrena toda la semana y se venga con una medalla, aunque sea el tercer lugar,
Es más, aunque sea una medalla de premiación, de participación, créeme que ese niño va a seguir contando con nosotros, va a querer estar asistiendo, motivado, compenetrado con lo que está haciendo con el profesor, y de esa forma nosotros seguimos manteniendo activo y vivo una disciplina que está tan arraigada en la comuna de Lautaro como en la halterofilia, por ejemplo. Ya lo saben, cualquier consulta que puedan tener pueden dirigirse a la oficina de deportes que va a estar en el gimnasio Barrio Norte por un tiempo mientras está mejorando el gimnasio El Toki. Los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, YouTube y además en la señal 16 del TV Cable. Quédense con nosotros aquí, en nuestra agenda local. Continuamos en nuestra agenda local. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y por la señal 16 del TV Cable. A continuación, la encargada de senda comunal está aquí con nosotros para conversar. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás tú? Bien también, Yari. Cuéntanos sobre ti. Mira, yo acabo de llegar a la comuna hace un año atrás, ya como coordinadora del Senda Comunal, ya aquí, bueno, de profesión soy trabajadora social, ya hace 20 años, ya hace bastante tiempo, y en esta oportunidad me ha tocado, cierto, poder hacerme cargo del tema de prevención de alcohol y drogas a nivel comunal, coordinar un equipo de profesionales que está desplegado, cierto, en los diferentes ámbitos que trabaja el Senda a nivel comunal. También es importante mencionarle a la gente, a la comunidad, que el Senda está acá presente porque nuestra primera autoridad, cierto, ha tenido la voluntad de poder renovar este convenio de transferencia de recursos, donde el Senda regional traspasa recursos a la comuna, recursos económicos, para poder hacer la contratación de estos profesionales que se dedican, cierto, a acompañar a la comunidad en esta temática. Tengo entendido que este programa no está presente en todas las comunas. Así es, por eso te decía yo que tiene que ver mucho con esta voluntad también política de los alcaldes de priorizar ya esta temática como importante dentro de las acciones del área social, educacional, dentro de la comuna, y son solo 19 previenes, ya, y uno de esos nos corresponde a nosotros acá en la comuna de Lautaro. Senda entonces sería la oficina de prevención del consumo de drogas y alcohol. A nivel comunal. A nivel comunal, sí, muy importante destacar eso. Exactamente. ¿Y de qué se encarga específicamente? Mira, nosotros como Senda Comunal, como te contaba, somos un equipo de 5 profesionales, ya de los cuales se trabajan en 2 duplas, ya. Una está compuesta por un psicólogo y una trabajadora social, y la otra dupla, en la cual me corresponde integrarla, somos 2 trabajadoras sociales, ya. Nosotros trabajamos en la prevención del consumo de alcohol y droga en diferentes ámbitos, ya. Para que la gente nos pueda entender, trabajamos en el ámbito educacional, en el ámbito empresarial, ya trabajamos con empresas también, ya haciendo prevención, además de los territorios, ya, porque estamos presentes también en las diferentes agrupaciones y poblaciones de la comuna, ya. Ahora también trabajamos en otro ámbito que tiene que ver con la coordinación intersectorial, es decir, nosotros nos coordinamos con las policías, trabajamos con los departamentos de salud, departamento de educación, ¿cierto? Todo aquel que de alguna manera nuestros lineamientos de trabajo, ¿cierto?, nuestros objetivos se cruzan, nosotros estamos ahí también colaborando y también tratando de fortalecernos, ¿cierto?, como comuna, ¿cierto?, respecto de la prevención en sus diferentes ámbitos. Hace un par de semanas estuvimos conversando con funcionarios de Carabineros y nos decían que trabajaban estrechamente con ustedes. Así es. Nosotros, a través de la oficina de organizaciones comunitarias que tiene Carabineros, ya nosotros hacemos mucha prevención en los diferentes sectores, ya donde hay ferias, donde nosotros podemos entregar información, donde podemos animar también a la gente que haga denuncia, porque es importante que la comunidad se organice, ¿cierto? Respecto de cuando existe microtráfico en algún sector. Sabemos que muchas veces las personas desconocen los procedimientos, ¿cierto?, de cómo se hace, qué puedo hacer, y otras veces tenemos que tratar de entregar la confianza, ¿cierto?, para que ellos puedan hacer el proceso y no tengan miedo. Entonces nosotros también hacemos esa labor, como estamos presentes en los territorios, como nos coordinamos con las otras unidades municipales, ¿cierto?, los otros programas sociales municipales, también tratamos de alargar nuestros brazos ahí, o sea, comunitarias, por ejemplo, jóvenes, te fijas, el programa de la mujer, ya, y bueno, los centros de la mujer también con otras instituciones, incluso presentes aquí a nivel comunal, tratamos de hacer un trabajo coordinado, ¿cierto?, para tener mejores resultados. Se hace una serie de actividades que son de prevención para la comunidad. ¿Qué se nos viene?
¿Qué se nos viene? Mira, estamos en agosto, estamos en el tema rural ahora, haciendo una experiencia piloto con el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, ya en donde nosotros vamos a acompañar, ¿cierto?, a 8 comunidades de un sector de PDTI, que es en Blanco de Lepín, todo ese sector, Mucochureo, Blanco de Lepín, como en ese sector, tratando de hacer prevención, por supuesto, ¿cierto?, del consumo de alcohol y drogas, pero desde una mirada un poquito más resaltando o rescatando quizás con ellos mismos el tema de los valores del ser persona desde la cultura mapuche, ¿ya? Y eso implicaría, ¿cierto?, rescatar eso y si nosotros lográramos esto, recoger, rescatar y que ellos nuevamente se hagan cargo de ese tema, quizás pudiéramos tener menos consumo pensando en que el ser buena persona también indica no contaminar tu cuerpo. Entonces estamos en ese desafío, una experiencia piloto, como comuna, porque no se había hecho, así que tenemos toda la confianza que nos va a ir bien, que vamos a lograr. Ya tenemos el 16 la primera fecha en el sector de Mucochureo, ya estamos con los dirigentes, conversando con el Consejo de Lonco de alguna manera también, y con el encargado también de asuntos indígenas, que también nos está colaborando. Así que creemos que el esfuerzo vale la pena, pensando en que tenemos que pensar en esas familias que están ahí y en los niños que también están ahí, niños y niñas. Pronto ya se nos vienen las fiestas patrias, sí, y con ello todo lo que conlleva, por celebraciones un tanto excedidas a veces. Sí, son varios días, ya nos fijamos en el calendario, pero también tenemos la confianza que las personas poco a poco, ya esto es un proceso, ya no es un tema que se dé de forma automática, creemos que de a poco se puede ir trabajando el tema de no normalizar el consumo de alcohol. Se puede celebrar, ¿cierto? Pues somos todos chilenos. Se puede celebrar también, pero no excedernos en el alcohol. Ahora, hay gente que sí quiere beber, pero que tome algunas medidas. O sea, no salir a conducir después, ¿cierto? Cuidar su familia y cuidarse ellos mismos. El autocuidado aquí es una norma muy importante. O sea, así que vamos a tener algunas actividades. Seguramente también el año pasado, por ejemplo, tuvimos una actividad con el SECOF. Este año creo que va a ser con otro, no puedo adelantar tanto, pero sí a lo menos vamos a tener stand de degustación de un stand de tragos sin alcohol para enseñarle también a la comunidad que se puede celebrar, ¿cierto? Pero también no necesariamente tiene que estar el alcohol para que, entre comillas, se lo puedan pasar muy bien en familia. O sea, tú lo que me acabas de mencionar es que se puede beber. No es como esa interpretación que uno tiene de Senda, que son como los... No, cero alcohol. O sea, nosotros ojalá pudiéramos llegar a eso, tolerancia cero, digamos, de no beber nada, porque sabemos que el alcohol es una droga. Sin embargo, nuestra realidad comunal no nos refleja eso. Las estadísticas nos dicen que hay una normalización alta del consumo de alcohol. Ahora, si tú me hablas y me haces la diferencia entre niños y adultos, el adulto ya es responsable de sí mismo. Si tú me lo preguntas en niño, definitivamente no. Además de las actividades que están realizando en el sector rural y las de prevención en septiembre, ¿qué otras hemos tenido? Mira, nosotros estamos trabajando fuerte en el ámbito educacional, ya en el entendido que la prevención es mucho más efectiva, ¿cierto? Mientras más a temprana edad podamos hacerla, se alarga, ¿cierto? Y se profundiza y se quedan los chicos, ¿ya? O sea, ¿están trabajando en los establecimientos educacionales? Sí, nosotros hoy día estamos en 12 establecimientos educacionales de forma permanente a través de las diferentes estrategias que trabaja Senda. Hay un material que se denomina continuo preventivo, que es la estrategia universal, que llega a todos los integrantes del colegio, desde preescolar hasta octavo básico, ¿cierto? En su primera etapa en enseñanza básica, y luego desde primero medio a cuarto medio en enseñanza media. Además de eso, tenemos otro programa que es muy importante, que lo tenemos presente en 3 establecimientos, que es de prevención selectiva indicada. ¿Qué significa esto, dirá usted? Usted que me está escuchando. Eso mismo, significa, yo también tengo la duda. Te veo con cara de pregunta. Mira, lo que pasa es que nosotros hoy día creemos que hay que fortalecer mucho el tema de los factores protectores que tenemos y que encontramos en nuestros estudiantes, ¿ya? Es decir, si un niño, por ejemplo, tiene dificultades de integrarse, tiene autoestima, por ejemplo. Es tan importante hoy día tener una autoestima que sea positiva, que sea adecuada. Nosotros a través de este programa hacemos eso. Fortalecemos aquellas cosas positivas que tienen nuestros estudiantes y tratamos de minimizar, ojalá al mínimo cero, ya aquellos factores que son de riesgo, ya que nos puedan indicar que en algún minuto este alumno, este estudiante pueda llegar a un consumo.
ya se involucra en la familia, ya se le hace una invitación también a la familia a participar de este proceso con su estudiante, ya, y eso nos ha permitido cambiar algunas dinámicas en algunos establecimientos. Así que eso desde el nivel regional está mencionado, está señalado, y eso nos pone muy contentos porque hay estudiantes que hoy día están escuchando un poco el mensaje y lo están tomando, y eso es importante. Tenemos en este minuto a lo menos 800 estudiantes acompañados a través de los programas de Senda de los diferentes niveles. Sí, por lo menos 800 que ya están con la estrategia universal instalada, y otros a lo menos son 60 que están con prevención selectiva, y tenemos otros pocos que están con prevención indicada. Así que tratamos de alargar los brazos a través de los otros programas también, porque hoy día, por ejemplo, tenemos requerimientos de tratamiento, que es otra ámbito que tiene que ver Senda, que es la puerta de entrada, ¿cierto?, al igual que el servicio de salud, para invitar a las familias, ¿cierto?, a las personas mayores de 18 años que accedan a tratamiento. Ya hoy día hay un déficit importante de cobertura, pero sin embargo, en la medida que uno también logra la adherencia de esta persona, ¿cierto?, a recibir apoyo, nosotros también hacemos trabajo de un poco sensibilizar, ¿cierto?, que entienda, que problematice respecto de su situación y que acceda a tratamiento. Entonces, también es una labor que hace Senda hoy día en la comuna para poder, ¿cierto?, ir bajando los niveles de consumo y de dependencia en algunos casos. ¿Y actualmente qué están haciendo en los barrios? En los barrios, miran, nosotros hoy día estamos trabajando con dos sectores, ya que uno es el que está al lado del Liceo Técnico Emma Espinosa, que es la Villa Juan Pablo II, donde hay 93 casas, hay a lo menos 100 familias, en donde estamos haciendo prevención, pero a través del acompañamiento a las dos organizaciones que están ahí, que es un taller laboral ya recientemente constituido, ya compuesto principalmente por mujeres, más la junta de vecinos. Ya hay hartos niños, hay como 70 niños, así que realizamos actividades con ellos de prevención, ¿cierto? Siempre hay un tema preventivo que se trabaja. Ahora vamos a iniciar un polideportivo en el entendido, ¿cierto?, de que el deporte, el buen uso del tiempo libre se convierte en un factor protector, y también habilitando una mesa barrial. Ya con ellos se trabajó, esa mesa barrial la constituyen diferentes de ese territorio, ya, porque es más amplio, no solo la villa. De ese territorio hay instituciones, por ejemplo, están los jardines, están las escuelas, está el liceo y otras organizaciones que están presentes o que tienen algún grado de acompañamiento al sector. Nosotros los invitamos a conformar esta mesa barrial que de alguna manera reconoce cuáles son las necesidades de ese sector, cuáles son las problemáticas, y en conjunto estamos viendo cómo se van solucionando. Ya hemos tenido algunos resultados, se integró por ejemplo deporte, se integró carabinero, educación a través de los diferentes establecimientos que están ahí presentes, los jardines, ya, y la verdad es que hemos avanzado. Nosotros recién empezamos este año con ese barrio y estamos ya, por ejemplo, con ellos preparando, no sé, por la actividad de fiestas patrias, sin alcohol, juegos criollos con ellos, tratando de también promover esto de celebrar y celebrar sanamente y en familia. Qué importante eso, celebrar sanamente y en familia. Así es. ¿Dónde pueden encontrar la oficina de Senda? Mira, nosotros estamos ubicados en O'Higgins, 693, en el segundo piso, la oficina del fondo. Se atiende atención de público desde 8:30 a las 2. Y si, por ejemplo, alguna persona quisiera llamar por teléfono, solicitar una hora para alguna entrevista o alguna asesoría, también lo puede hacer. Hay un número que es de red fija, que es el 452-591-543, y también hay un correo. Ya de repente hay gente más tecnológica que igual lo puede hacer, es a través del previenelautaro@gmail.com. ¿Ya? Así que invitarlos a todos a que si tiene alguna situación compleja o necesita información o de lo contrario alguna orientación respecto a esto, que se acerque. Siempre va a haber alguien, que es una persona de turno siempre, si nosotros salimos a hacer nuestras actividades, tanto en los barrios, en empresa o en educación, siempre queda una persona ahí en la oficina que puede atender y resolver sus consultas. Yari, quisiera agradecer tu tiempo el día de hoy y obviamente la invitación que estás haciendo a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y la señal 16 a que tengan cuidado y que celebren en familia y de una forma responsable.
Así es. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Muchas gracias. Y de esta forma cerramos este maravilloso capítulo de nuestra agenda local. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y por la señal 16 del cable. Nos veremos en una próxima oportunidad.